Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otro nuevo video de Conectando en mi país. Y como ya vieron, pues en este día andamos por las calles, andamos por este lado de aquí de Santa Elena. Bueno, veníamos de aquí del lado de Santa Tecla, pero ahorita nos vamos a dirigir por este lado de aquí de Santa Elena. Tenía bastante tiempo de no pasar por este lado, prácticamente quizás casi unos 2 años, un año por ahí, de no pasar por este lado. Ya que tenía pues ya bastante tiempo de no andar por este rumbo, sino que ya solo por este lado de aquí del centro histórico. Entonces ya tenía bastante tiempo de no andar por este lado, pero miren qué bonito se encuentra. Igual aquí siempre antes en esta calle, en esta parte de aquí, siempre había mucho tráfico. Pues vamos a ver ahora cómo está, porque ya lo habilitaron lo que es un paso de nivel que se había hecho aquí por el redondel, se ha hecho por el redondel Utila. Entonces, por lo menos ahorita se ve que no hay tráfico. No sé si en los demás días, por lo menos este fue un día viernes en que hice este video. Igual la hora ya era como las 11, creo yo, las 12. Y me acuerdo que antes a esta hora sí ya había mucho tráfico, pero miren, ahora el tráfico es más fluido. La verdad que creo que ha ayudado bastante lo que es que hayan hecho este paso a desnivel, ya que pues por lo que veo está muy bonito aparte, y también que no hay mucho tráfico. La verdad que aquí es bastante concurrido, porque esta calle va lo que es para este lado donde nosotros vamos, agarra también para el lado de Santa Tecla, para Los Chorros, y el paso a desnivel que ven ahí es del camino que va para el Puerto de la Libertad, y así todos sus alrededores, sus playas allá en el Puerto de la Libertad. Entonces nosotros agarramos por aquí abajo a retornar, porque vamos por el lado de Santa Elena. Miren, ahí está sus gasolineras. Entonces la verdad que se ve bien bonito. Yo tenía, como les digo, bastante tiempo de no pasar por este lado, pero igual veo bien bonito, bien limpio. Y pues lo que más nos gusta a todos los salvadoreños es que no hay mucho tráfico. No sé, usted me comente si, pues cuando usted pasa hay tráfico, pero por el momento en el que yo pasé no había mucho tráfico. Y miren ahí también el jardincito que han hecho en el redondel, se ve bien bonito. Entonces miren cómo se ve. La verdad que se ve bien la verdad. Entonces pues aquí estamos ahorita nosotros haciendo este video. Corto video, pues la verdad que solo andábamos haciendo un mandadito, y pues ya después nos fuimos para la casita. Ahí estamos retornando, vamos a entrar por este lado de aquí de Santa Elena. Y pues ahí, muchas gracias amigos por estar viendo los videos. Miren qué bonitas se ven las calles, bien limpias. Eso es lo que más nos gusta a nosotros los salvadoreños, que todo esté limpio, ordenado. Y como ven, ahí está la pasarela para los amigos que van a pasarse la calle. Vean, ahí está la pasarela para que no tengan ahí inconvenientes al cruzarse por la calle. Entonces vayan, vean, aquí estamos amigos. Así es que pues ya casi nos vamos a ir despidiendo de este video. Pues nomás ahí invitarle que si usted es nuevo y no se ha suscrito al canal, pues le recordamos y le sugerimos que también se pueda suscribir. Es completamente gratis y no paga nada por suscribirse. Active la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video usted pueda ver, ser de los primeros en verlo. Miren, aquí nos vamos metiendo ya para el lado de Santa Elena. Aquí llega la ruta, un microbús, creo que es la, bueno, corríjanme, no sé si es la 42 o la 44, pero por ahí está. Aquí vamos nosotros ya llegando hacia nuestro destino. Así que gracias amigos por estar ahí viendo los videos, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos, bendiciones para todos.